Sí, la verdad que al final cuando ganas pues todo es mucho más fácil. Creo que el equipo se merecía esta racha porque veníamos trabajando muy bien y se nos estaban escapando los puntos en pequeños detalles, que creo que el equipo ha mejorado con creces esos detalles y bueno, la verdad que estamos en una buena dinámica y ahora lo más difícil es darle continuidad. ¿Cómo va a ser eso de que no pueda jugar a Ketchi al final de este partido? Ese puesto máximo goleador. Bueno, sí que es verdad que nos está ayudando muchísimo, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos una gran plantilla y si no juega Ake, pues jugará otro compañero que seguramente lo haga igual o mejor, porque creo que lo más importante que tenemos a día de hoy es el grupo, que estamos todos enchufados, que cuando falta uno sale otro y rinde igual o mejor, y creo que esa es la clave para que el equipo tire para arriba. Ha cambiado, ¿no? Porque el trabajo del principio de temporada, cuando no llegaban los resultados, son los mismos que estáis haciendo ahora, ¿no? ¿Qué ha podido cambiar, aparte de que seáis más grupo? Bueno, al final esto es fútbol, ¿no? Y creo que todos los equipos durante la temporada, sea cualquier categoría, tienen rachas buenas, rachas malas. Nosotros pues empezamos bien, luego nos vino esa racha mala, el equipo pues se puso el mono de trabajo y siguió creyendo en lo que es la idea del míster y creo que el equipo pues ha aprendido todos esos aspectos que el míster nos pide en el campo y sobre todo esos pequeños detalles que era lo que estaba marcando la diferencia entre ganar o perder y la verdad que eso, ¿no? Que al final estamos pasando por una racha buena, el trabajo siempre está ahí, creo que es envidiable, pues de envidia pura ver al equipo entrenar porque creo que damos todo. Y creo que bueno, que al final pues los resultados nos están acompañando y no es casualidad de que llevemos 3 partidos seguidos, ¿no? Algo bien estamos haciendo. El Real tiene ganar, también me imagino que un rival que se los lleva, ¿no? Para jugar con el Real. Hombre, al final contra nosotros pues se motivan todos los equipos. Pero nosotros estamos acostumbrados a eso y tenemos que aguantar esa pequeña presión. Y no hay excusa, vamos a un campo que es de césped artificial y el equipo pues ha ganado ya en campo de césped artificial, no hay ninguna excusa, vamos a ir a por el partido, al final cuando uno tiene una racha buena está deseando de que llegue el próximo partido para conseguir otros 3 puntos y es lo único que estamos pensando en el domingo para seguir sumando y para que el grupo crezca, porque al final creo que tenemos un grupo muy, muy bueno, muy sano y sobre todo muy trabajador que se merece esto. Alex, la asignatura pendiente era ganar en el estadio José Rico Pérez, lo estáis haciendo ya. No sé si alguno de tus compañeros ha quitado esa mochila tan cargada que tenía de jugar aquí con, no sé, con 4 o 5 mil personas. Bueno, al final eso ya pues cada uno creo que para ser futbolista profesional, pues tienes que aguantar, pues, bueno, la presión de la gente, ¿no? Al final la gente pues quiere ver a su equipo ganar todos los domingos y si no gana, pues al final pues hay que aguantar pues las críticas, ¿no? Lo que diga. Creo que nosotros estamos trabajando muy bien día a día. Sí que es verdad que antes nos costaba en nuestro campo, nos estaba costando. Y a partir de este último mes, pues el equipo ha tirado para arriba y está disfrutando, creo que estamos disfrutando sobre todo en nuestro campo, ¿no? Y bueno, al final siempre un futbolista siempre tiene que tener esa presión, ese nerviosismo antes de jugar un partido y sobre todo aquí en casa, ¿no? Que por lo menos para mí, pues es mucho mejor jugar con 5.000 personas que con 10. ¿Crees que la lucha por el liderato acabará siendo entre los tres que estáis arriba? Creo que soy como muchos entrenadores que dicen, partido a partido, creo que ahora mismo mirar la clasificación es una mentira porque al final queda todavía muchísimo y lo único que hay que mirar y lo más importante de todo ahora mismo para nosotros es el domingo y es lo que estamos pensando. El equipo en el mejor momento, digo porque estamos viendo ya jugadas que salen de memoria, es el caso del otro día que le das a Vicoro, que pues Fede nos decía en la zona mixta que
que es una jugada que ya estáis ensayando en los entrenamientos. ¿Está el equipo en el mejor momento? Sí, yo creo que sí. Al final, como he dicho antes, creo que estamos disfrutando jugando. Y para eso, pues bueno, al final, pues al principio, pues nos tenemos que conocer, somos gente nueva, ha venido gente nueva que bueno, que son gente joven, ¿no? También que al final, pues estamos en un club muy importante y esa repercusión, pues uno la tiene siempre, ¿no? Y al final, pues el equipo se está soltando y sobre todo la confianza que tenemos tanto en uno mismo como en el compañero, ¿no? Sabes que tu compañero va a estar ahí para ayudarte, para hacerlo lo mejor posible y yo creo que bueno, al final todo lo que hacemos en los partidos se entrena y bueno, el otro día pues salió bien la jugada, pero creo que respectivamente a eso el equipo se está divirtiendo en el campo, no solo con balón, sino sin balón también. Le he dicho que me dé un poco de comisión porque al final lleva dos goles, creo, y dos asistencias mías, ¿sí? Así que bueno, pero bueno, me alegro mucho por él porque está haciendo una gran temporada. O sea que los dos goles, dos asistencias. Sí, fue con Inter, no sé si fue Intercity, ¿no? Sí. City y otro. Más del rival que sabemos, no sé si has comentado el tema del campo, ellos vienen de una mala racha, parte baja de la clasificación, hay que fiarse, ¿no? Me imagino. Al final son los partidos más difíciles. Al final ellos, sobre todo como ha dicho tu compañero, jugar contra nosotros pues una motivación extra. Pero sí que es verdad que al final jugar contra equipos que necesitan los puntos para salir de ahí abajo, pues al final es mucho más complicado jugar contra esos equipos. Y bueno, el campo, he dicho el campo por poner una anécdota, porque al final nosotros nos da igual el campo, nos da igual la hora, el horario, llueva, nieve, da igual, creo que el equipo ha demostrado competir en cualquier campo, en cualquier situación y bueno, al final va a ser un partido muy, muy complicado, de mucha segunda jugada, porque al final el campo pues al final te invita a eso y creo que el equipo pues se está preparando bien para el partido del domingo. La última por mi parte, ya llevas un tiempo aquí en el club. ¿Este es el club que realmente querías cuando fichaste, si no lo de la pasada temporada? Bueno, al final cuando un futbolista firma por un equipo, pues su pensamiento es pues, intentar ganar todos los partidos, pero al final esto es fútbol y pueden pasar miles de cosas, ¿no? Y sí que es verdad que el año pasado pues no conseguimos el objetivo y bueno, este año pues estamos intentando conseguirlo con mucho trabajo, con mucha humildad y creo que así se consiguen las cosas, ¿no? Estando unidos, teniendo un buen grupo, llevándonos bien, trabajando como estamos trabajando diariamente, creo que así se consiguen las cosas. Así que bueno, la verdad que estoy muy contento aquí y espero que este año pues consigamos. A nivel personal, ¿no estar entre los cinco primeros podría ser un fracaso esta temporada? Bueno, al final el objetivo ya todo el mundo sabe cuál es, pero creo que ahora mismo no tenemos que pensar en eso. Creo que meternos presión nosotros mismos es absurdo, ¿no? Creo que lo único que nos importa ahora mismo y lo más importante para el club y para nosotros es el partido del domingo, no hay más. Cuando tú ganes todos los domingos seguramente consigas todo lo que quieras, pero así que creo que lo más importante es el domingo y no vemos más allá.